I'm gonna throw my memories away. Now I feel I am dumb, and I am cursed by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Go.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. ¿Quién es el favorito hoy? Sin duda alguna, aunque sea un amistoso, es el equipo de casa. Es el más fuerte y está obligado a ganar, Manolo. Y ahora David Villa. Gaby, qué fenómeno. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Roberto. Fabio Aurelio. Roberto. Controlan al esférico en defensa. Godín. Capel. ¡Qué velocidad! ¡Qué capacidad! ¡Es el Michael Schumacher del fútbol! No puedo atajar el esférico. Eso será saque de esquina. Ha optado por sacar el córner en corto. Podría llegar a la línea de fondo antes de... ¡No! ¡Lamentable! Ha metido gol en propia meta. Y encima la cara de tonto que se te queda cuando marcas en propia meta. No sabe dónde meterse. Yo no estoy seguro de que sea consciente de lo que acaba de hacer. Y este gol en propia puerta les deja por detrás en el marcador. Es una situación que ellos mismos han creado. Apuesta correctamente por la línea de ventaja. Godín. A veces uno no entiende a los árbitros. Eso cualquiera lo ve que es amarilla. ¡Cor!
córner en corto. ¡La puede poner de rosca! Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro. Maravilloso en el cruce todo el equipo. El ataque es prometedor. Solo le queda al portero. Despeja el balón. Fabio Aurelio. El colegiado dice que siga el juego. ¿Cuánto van a tardar en recuperar ese balón? Buena conexión. Villa. Ha estado bien ahí con la cabeza. Roberto. Ha medido horriblemente mal esta entrada. Vamos, muy bien con la ventaja. La verdad es que le gusta hacer la casa. Será libre directo. De estas se marcan muchas, ¿eh? Es una pena, pero es imposible seguir jugando con esa lesión. Ha tenido que ser sustituido y no le ha quedado más remedio al técnico. Después de lo que ha pasado, no estaba en las mejores condiciones para seguir. ¡Uy, qué buen intento! Sí, señor, ha sido un buen intento, pero le ha pegado mal. Puede centrar cómodamente. Ha tocado lo justo para evitar el gol, pero el peligro aún continúa. Se lanzó en una sesgada y durísima entrada que le ha dado en la espinilla. Eso es falta. Si salva al portero, hará historia. Se saca un disparo. Capel. ¡Qué maravilla la asistencia! Intenta proteger, aunque eso no es un marcaje. Un buen centro quizás. No se entendió bien con la defensa. ¡A por ella! Ese disparo iba lleno de intención, pero el portero ha estado genial. Muy buena la intervención del guardameta. Y anticipándose a todos, recupera la posición para su equipo. Ha sido sin duda un pase afortunado. Le pegó muy lejano, pero quiso probar fortuna. Lo ha tenido en sus botas. Uno a cero al término de los primeros 45 minutos. ¿Cómo va a haber ocasiones en la primera parte si apenas han cruzado el centro del campo? Demasiado miedo en los entrenadores. Estará el segundo tiempo a la altura del primero. Lo veremos en los próximos 45 minutos. Villa. Por la línea lateral. Capel. Cuidado, puede centrar desde ahí. Una ocasión prometedora. ¡Qué bien lo intenta! ¡Parador! El portero hizo gala de eso. Empieza el juego corto. Roberto.
La defensa está muy seria. El balón cae a la banda. Los defensas también juegan, Manolo. ¡Gaby! David Villa con el balón. ¡Capel! El control fue más bien torpe. Una buenísima oportunidad. Rafael se ha colocado muy bien tras su desmarque. Lo intenta por el lateral. Está buscando una buena posición para centrar. Dios mío, eso no es fútbol, eso es karate. Yo no acostumbro a hablar mal de los árbitros, quiero decir, cada 10 minutos más o menos. Pero, ¿qué diablos? Hay que hacerlo. Me veo obligado a hacerlo de nuevo. La entrada era criminal. Quiere cambiarle la cara al partido, por eso mete cambios. Algo debe de estar trabando el técnico cuando hace este cambio. Pero el momento me parece adecuado. Ha conseguido elevarla con clase. Pase muy malo y lo ha interceptado muy rápido. Así me gustan a mí los futbolistas. Esto también es jugar al fútbol, jugar sin balón. Le ha faltado puntería con lo bien que se había colocado el balón. Qué detalle técnico tan bonito. Quiere probar fortuna. Golpea el cuero. Ojo que tuvo peligro. Adrián. Roberto. Pase en profundidad. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Y ahora esto. ¿Cómo sabía dónde venía el balón? Ojo que el empate está rozando. El ano. Qué gran pase en largo. Se van a jugar 3 minutos de tiempo añadido. Qué bien ha estado robando esa pelota. Roberto. Y el árbitro ha señalado falta. Esperen que revise mis notas. Correcto, último cambio del partido. El técnico no podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Qué buena oportunidad! Ha batido toda la defensa. ¡Prueba! ¡Y es gol! Entró lamiendo la cepa del palo. Un buen gol, un tiro raso. Es mucho más difícil de parar que un tiro por arriba, Manolo. Este partido está muy desequilibrado.
me gustan a mí los futbolistas que jueguen sin balón. Final del partido. El árbitro indica que se acabó el encuentro y el Atlético de Madrid se hace con la victoria. Miren qué caritas tienen los futbolistas rojiblancos. El gol en propia meta ha marcado el partido, Manolo. Si no llega a ser por él, el rival tendría opciones. Como siempre, tu agudeza nos ha hecho más agradable esta transmisión, Paco. Gracias y vuelvo a verte. Grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history.